ese pescado que realmente nunca llega a los puertos porque no tienen glamour, porque no tienen nombre, porque parece que solamente hay 5 o 6 especies en el mar para alimentarnos. El trabajo de Aponiente es un trabajo donde hemos intentado reivindicar eso, ¿no? Toda esa cantidad de pescados que se tira, que no tienen nombre, que quizás estoy seguro que puede alimentar al mundo, ¿no? De esa forma contribuiremos todos a luchar contra el cambio climático y a conservar la naturaleza. Es una forma de alimentarnos de la naturaleza que por sí sola se muere, porque el hombre la destruye, y ya que la destruye, ¿por qué no alimentarnos de ella? Así que bueno, os invito a que os intereséis acerca de esto.